First of all, I'm delighted to be here. Really, really excited to be here for our inaugural event in Peru. It's an important market. It's an important market from a retail perspective. And we could not be happier to be here. It's been a great day. A whole session of morning and then late morning and early afternoon around education and information and best practices. It's very exciting. Estoy muy contenta de estar acá. Es un evento muy importante, especialmente desde el lado de retail, y que todas las secciones han sido muy interesantes y bastante educativas para el mercado peruano. Estuvimos compartiendo desde Millward Brown es justamente con la importancia del valor de la marca, de construir marcas exitosas. Hoy en día sabemos que justamente una marca es el asset más importante de una compañía, y en este contexto en el que estamos hoy hablando de licencias, cada una de estas licencias es una marca en sí misma, ¿no? Entonces, por eso era importante hablar de el valor que te pueden traer a ti las licencias para construir una marca, y encontrar también cuáles son los caminos que hoy en día están haciendo que las marcas crezcan en valor cada vez más, ¿no? Es el mundo de la experiencia y la innovación. Lo que nos hemos dado cuenta es que las marcas que han venido creciendo en los últimos años son aquellas que se han enfocado en generar esas experiencias exitosas. ¿Qué tipo de experiencias también? Son aquellas experiencias que generan conexiones emocionales, ¿no? No solamente es una experiencia que sea la experiencia básica de un producto, sino que sea una experiencia que se enfoque en entender al consumidor, en lo que a él lo va a conectar emocionalmente, en lo que a él lo va a hacer feliz, y esas experiencias son las que realmente van a ser relevantes para la marca. Nosotros es muy importante el poder tener presencia en este tipo de eventos. Principalmente National Geographic es una marca nueva en el mercado. Estamos apenas arrancando nosotros todo lo que es el desarrollo de licencias. Entonces, el construir la marca dentro de eventos internacionales en la región, pues nos da mucho alcance y nos da mucho acceso a diferentes industrias dentro del Perú para poder comercializar nuestra marca. Bueno, en National Geographic tenemos presencia a través de una agencia que es Grupo de Cors. A través de ellos estamos llegando a las diferentes industrias del Perú y de otros territorios en Latinoamérica. Y obviamente lo que estamos ofreciendo dentro de la marca, pues, es el poder hacer esta relación con National Geographic, que es una marca con más de 130 años en el mercado y que, bueno, tenemos un posicionamiento muy importante y mucho reconocimiento dentro del territorio. Entonces, a través de nuestro equipo de agentes es como pueden ellos contactarnos. Bueno, realmente National Geographic es una marca que, a diferencia de otras marcas, lo que tiene es que parte del ingreso que nosotros generamos, una parte se regresa a la parte de Society, y de ese dinero se dan becas a diferentes exploradores, a personas que están haciendo realmente un cambio importante en el mundo, que están haciendo investigaciones de sustentabilidad, de ciencia, de vida salvaje. Entonces, es realmente un producto. A la hora de que nosotros vendemos un producto, ese producto, la gente cuando lo consume está generando un valor y está apoyando a nuestras exploraciones y a la investigación. Mira, tenemos dos segmentos. Una es la parte de adultos. En la parte de adultos nos estamos enfocando en todos esos productos que van más hacia el tema de exploración, el tema de outdoor, de camping, todo eso que invita a la gente a salir, a conocer a su mundo. Y también en la parte de niños estamos desarrollando productos de una manera que es una educación entretenida, ¿no? Queremos llevar a los niños esa educación sobre la vida animal, el planeta, etcétera, pero de una forma que sea muy entretenida y muy divertida para ellos. En el caso de Festival en Piratería, las marcas siempre tienen la posibilidad de hacer una denuncia de parte ante el INDECOPI o solicitar que se arme una denuncia de oficio. En ambos casos, el INDECOPI lo que está priorizando, evidentemente, es activar rápidamente visitas para poder ayudar en la identificación y verificación de la existencia de esas infracciones. E incluso somos conscientes actualmente de que tenemos que pensar muy rápidamente el dictado de medidas cautelares cuando son solicitadas por las partes o cuando de oficio consideramos de que el daño puede ser irreversible si es que nos demoramos, ¿no?, hasta la resolución final. Entonces, la visión es mucho más proactiva, mucho más agresiva para defender los derechos marcarios.
En la práctica, venimos trabajando fuertemente con la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. Está conformada por varias entidades, pero el INDECOPI lo que está promoviendo dentro de esta comisión es una nueva visión antipiratería, que es como adelantaba, por un lado, no atacar no solo el punto de venta, sino concentrarnos en atacar el punto productivo. Por otro lado, atacar todo lo que es piratería digital, que genera a veces mucho más pérdidas económicas a los mencionistas que la piratería ortodoxa o tangible. Y lo tercero es comenzar a hacer un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural en la gente desde pequeños con programas educativos que se están viendo con el Ministerio de Educación. Yo decido, yo respeto que ya el próximo año se estaría implementando posiblemente en la currícula de todos los colegios públicos, es decir, se le va a enseñar a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria temas vinculados con el respeto de propiedad intelectual y por qué es mala la piratería. Es decir, desde chicos van a saber o van a tener conciencia sobre ese tema. Así que esa es la nueva visión que estamos tratando de implementar en el Perú. Nuestra compañía está presente como un espectador más, escuchando todas las charlas, las presentaciones. Y yo, a título personal, he sido invitado como uno de los panelistas que hemos estado tocando nuestras experiencias de licencia. Tenemos tres divisiones. Tenemos la división escolar textil, que es la división mochilas, maletas, cartucheras. Tenemos la división de menaje, que la dividimos en dos, en adultos y en infantil. En la de infantil manejamos todo lo que es botellas, tuppers, termos, vajilla, en fin. Y tenemos la tercera, que es party goods, que es todo lo que es globos, fiesta infantil, ¿no? Cotillón. Todo nuestro negocio está orientado hacia canales de distribución. Nosotros no tenemos tiendas, no tenemos un portal al público. Todo está dirigido a través de nuestra red de distribuidores y mayoristas. Y por último, me estabas hablando cuántas marcas. Es casi 30 licencias que manejamos. O sea, tenemos mucha variedad para muchos segmentos, porque cada uno tiene su segmento. We would love to. This is the first one we've done here. So far, so good. So it looks like we would definitely come back, bring everyone together in a similar format, addressing the issues of the day. Sí, que le encantaría tenerlo, que es el primero que hacen en Lima, pero que va todo muy bien. Entonces, me gustaría próximamente otra vez estar acá para otra vez poner todas las partes en conjunto para mirar todo lo que está pasando en el día a día del mercado de licencias en Perú. They can go to www.licensing.org. It's our portal or website to all things licensing around the world. And they can call me directly or text me or email me, and then we will follow up directly. Se pueden contactar a www.licensing.org. Ellos contactan a ustedes, pueden contactar a Maura directo y ellos van a ponerse en contacto con la persona.